Jesús, en ti confío. Muy buenas noches, queridos hermanos. Qué bonito que nos estén acompañando en esta noche, en este ofrecimiento de Rosario, a esta hora de la noche en el cual nos unimos a sus intenciones y a la intercesión de la Santísima Virgen María. Queridos hermanos, les seguimos invitando para que le den me gusta a esta transmisión, para que se suscriban, para que también compartan este enlace para que muchas más personas puedan a esta hora unirse, para que puedan también con sus necesidades poder orar con nosotros este Santo Rosario. También, queridos hermanos, le queremos recordar que les estamos acompañando desde la Casa San Juan Bosco de Chía, Cundinamarca. Muy buenas noches, Rosarito. Muy buenas noches, Nata. Muy buenas noches, querida familia espiritual. Es grato para nosotros estar con ustedes a esta hora de la noche compartiendo este momento de oración, compartiendo el Santo Rosario a través de la Santísima Virgen María como nuestra intercesora, como esa madre que siempre nos acompaña, que siempre nos acoge y que siempre está intercediendo ante su amado Hijo Jesús por cada una de nuestras necesidades e intenciones. Nata, saludemos a nuestros hermanos. Sí, queridos hermanos, desde las diferentes ciudades de donde ustedes se encuentran, siempre nos hemos dado cuenta que, bueno, que se conectan desde Panamá, desde Honduras, desde Medellín. Un saludo muy especial para todos ustedes. Qué bonito, queridos hermanos, es que ustedes nos puedan estar ahí acompañando, que puedan estar con sus intenciones, poder definitivamente unirnos, porque estamos en un tiempo en el que estamos llamados a la reparación, estamos llamados a la intercesión. Así que, queridos hermanos, vamos a iniciar con esa oración al Espíritu Santo para que sea Él quien nos vaya preparando para vivir este hermoso misterio del Santo Rosario, para que podamos contemplar a nuestro Señor Jesucristo también en cada uno de estos misterios que vamos a orar en esta noche. Bueno, hermanos, demos inicio por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la unción y la presencia del Espíritu Santo de Dios en esta noche maravillosa que nos regala. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Espíritu Santo de Dios, Paráclito Divino, en esta noche estamos aquí unidos en comunidad, unidos en familia, amado Espíritu Santo de Dios. Ven con tu poder, ven con tu fuego abrasador, amado Espíritu Santo de Dios, a quemar todo aquello que no es tuyo. Ven Espíritu Santo de Dios y disipa toda tiniebla, disipa toda adversidad. Regálanos tu luz, tu unción, tu sabiduría, Espíritu Santo. Acógenos, Espíritu Santo de Dios, con tu bondad. Espíritu Santo de Dios, en esta noche quema, quema con tu poder y con tu gracia. Ven, Espíritu Santo de Dios, impregna en nosotros el fuego de tu amor. Danos gracia, Espíritu Santo de Dios. Ven y penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Hoy te entregamos, amado Espíritu Santo de Dios, todas las personas que están en este momento conectadas, acompañándonos, todas las tristezas, las agonías, pero también las alegrías, amado Espíritu Santo. Sopla en nosotros aliento de vida. Tú que eres dador de dones y carismas, Espíritu Santo de Dios, ven a darnos todos tus dones, todos tus carismas. Permite, Espíritu Santo de Dios, que te dejemos entrar, que seas tú quien en esta noche dirige esta oración. Toma, Espíritu Santo de Dios, el control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestro corazón. Ilumínanos y guíanos, Santo Espíritu de Dios. Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, nos unimos a todas sus intenciones. Vamos en este momento a ofrecer este Santo Rosario
Vamos, queridos hermanos, definitivamente solo el Señor, la Santísima Virgen María, conoce tus necesidades, pero queremos también interceder por todo lo que tú tienes en tu corazón, por todo lo que tú ves que necesitas en tu familia, por todas aquellas cosas que definitivamente te roban la paz, te roban la tranquilidad. Así que, queridos hermanos, en esta noche, junto a la Santísima Virgen María, queremos ofrecer este Santo Rosario por ti, por tu familiar enfermo, por aquellas personas que son cercanas a tu corazón, que están sufriendo, que están mal económicamente. Tal vez tú estás pasando por alguna necesidad espiritual, tal vez económicamente las cosas este año no han iniciado muy bien o hay división en tu familia. Vamos a ofrecer este Santo Rosario especialmente por ti, por tu esposo, por tu esposa que de pronto estará alejado del Señor, o por tus hijos, porque tal vez que necesitan que ellos respondan definitivamente a ese llamado del Señor, que tantas veces tú, querida madre, que estás orando por ellos, o tú, querido hijo, que estás orando por tu mamá, por tu papá, queremos orar por toda tu familia, porque definitivamente estamos unidos siempre en oración, queridos hermanos. Así que también queremos ofrecer por toda esa situación que estamos viviendo, por tantas personas que en este momento se encuentran en UCI, que están con un diagnóstico terrible allí hospitalizados, o tantos familiares que están allí en casa que hay que cuidarlos porque no es fácil estar con un familiar enfermo, o tú mismo que de pronto tal vez sientes algunos síntomas de alguna enfermedad muy fuerte. Queremos orar por ti, queremos interceder por tu bienestar físico, espiritual, emocional, mental, queridos hermanos. Así que vamos a unirnos y a ofrecer este Santo Rosario por las familias, por aquellos esposos que están a punto de divorciarse, porque en medio de todo lo que estamos viviendo, es importante que la familia esté unida y más en el Señor. Así que vamos a orar para que el Señor nos regale familias santas, para que definitivamente el Señor siga dando la gracia de esa vocación de los matrimonios, para que el Señor siga cultivando en los jóvenes esta hermosa vocación, porque definitivamente la lucha es fuerte con tantos abortos, con tantas personas que hoy vemos que reemplazan a los niños y a bebés por animales. Así que queremos que por gracia de la Santísima Virgen María podamos reestructurar la imagen de esa familia que se ha perdido tanto. Así que sigamos intercediendo por esas familias que vemos que muchas veces llegan a sus hogares de trabajar los padres y ni siquiera voltean a mirar a sus hijos, o al revés, o vemos que hay mucha división, que hace falta más unión, inclusive en la mesa, en la Santa Eucaristía. Seguimos intercediendo por aquellas familias que están muy mal económicamente, queridos hermanos. Así que ofrezcamos especialmente este Santo Rosario para que el Señor de la Misericordia siga habitando en las casas, para que el Señor regale a más familias misioneras consagradas a este servicio. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón
porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar. Confío en que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Vamos en esta noche, queridos hermanos, a contemplar los misterios gozosos. El primer misterio gozoso es la anunciación del Hijo de Dios. Dijo María: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel se fue de ella. ¿Haces en todo la voluntad de Dios? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sed nuestro amparo contra la maldad y las asechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tu príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Contemplamos en el segundo misterio la visitación de María a su prima Isabel. Lucas 39:45.
En aquellos días se puso María en camino y con prontitud fue a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. ¿Eres solidario con tu hermano necesitado? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad, las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Contemplamos en el tercer misterio el nacimiento de Jesús, el Señor. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Has dejado que Jesús nazca también en tu corazón? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de Dios contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. En el cuarto misterio contemplamos la presentación de Jesús en el templo. Llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron el sacrificio que ordena la ley del Señor, una pareja de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre muy piadoso y cumplidor a los ojos de Dios, llamado Simeón. Este hombre esperaba el día en que Dios atendería a Israel y el Espíritu Santo estaba con él. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. En el quinto misterio contemplamos el niño perdido y hallado en el templo. Los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de Pascua. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió como ellos a la fiesta, pues así había de ser. Al terminar los días de la fiesta, regresaron, pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Seguros de que estaba con la caravana de vuelta, caminaron todo un día. Después se pusieron a buscarlo entre sus parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en su búsqueda. Al tercer día lo hallaron en el templo, sentado en medio de los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Llevar al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos, y tu príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Amén. Oramos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria, por las intenciones del Santo Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiada, pues yendo de ti amparada, mi alma estará segura.
Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solas nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, queridos hermanos, damos gracias al Señor y a todos, cada uno de ustedes que han estado ahí con nosotros acompañándonos en este Santo Rosario. Sabemos que la Santísima Virgen María ha intercedido ante su amado Hijo Jesús y ha derramado grandes bendiciones. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a ustedes a toda la programación que tenemos día a día en nuestro canal. Nata, compártanos esa programación maravillosa que el Señor nos tiene para cada día. Bueno, queridos hermanos, definitivamente pues les queremos seguir invitando para que nos acompañen al Camino Diario de Oración todos los días a las 6 de la mañana, para que estén con nosotros también en esa hora de gracia a las 3 de la tarde con nuestra hora de la misericordia, y a las 8 de la noche todos los días con nuestro Santo Rosario, que se transmite normalmente en diferentes casas de la Divina Misericordia. Y también, queridos hermanos, para que estén muy atentos a nuestra programación, que se realiza programación especial de lunes a viernes. En medio de la semana, pues ya se irán enterando, o siempre les vamos de nuevo a volver a invitar a esa programación que hay siempre también especial de lunes a viernes, porque pues gracias a Dios el Señor nos sigue regalando programas diferentes y muy especiales, en donde también queremos compartir con ustedes como esa gran familia espiritual. Recordarles que todos los miércoles tenemos nuestra comunidad de oración, una comunidad de intercesión, una comunidad donde encontramos prédica, donde encontramos testimonio, ese testimonio que nos ayuda, ese testimonio que arrastra, ese testimonio que de verdad Dios nos permite compartir con cada uno de ustedes, para que así ustedes obtengan ese llamado maravilloso del Señor. Bien, queridos hermanos, así que no se pueden perder de nuestra programación, que tenemos siempre, como ya les dije, en el transcurso de la semana, porque son varios programas, para que puedan estar muy pendientes y para que le podamos recordar día a día. Así que, queridos hermanos, les agradecemos mucho su compañía, que estén con nosotros en esta transmisión, también que puedan compartir con ustedes esas intenciones, y les invitamos, ya llegó nuestro manual de marzo y abril, así que muy pronto pues va a estar también ahí con ustedes en sus casas para que puedan estar muy pendientes de nuestro manual. Ya en estos días les vamos a ir compartiendo la miniatura, esa imagen, para que también puedan compartir con nosotros bueno, este hermoso manual que el Señor nos regala, para que ya nos siga preparando para este hermoso tiempo de Cuaresma, queridos hermanos. Así que finalizamos con ese grito de batalla. Jesús, en ti confío. Bendiciones, mis hermanos. Gracias también a nuestra hermana Rocío, que ha estado ahí en el máster acompañándonos. Dios les bendiga.